Familia querida, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho afecto. Bienvenidos al Rincón del Silencio. Al Rincón del Silencio. Estamos en vivo y estamos vivos, demos gracias a Dios. Estamos en vivo en Facebook, en Instagram y en TikTok. Hoy nos faltó Twitter. Un fuerte abrazo a mis amigos del Twitter o de la X. ¿Cómo están, familia? Ya es tarde. Estamos aquí llegando a Los Ángeles, California. Tenemos unas entrevistas mañana. Es muy importante lo que les voy a decir. Hoy platicaba con un amigo, un paisano mexicano, aquí en Los Ángeles, California. Le pregunté que si tenía el INE, me dijo que no, que ha ido en varias ocasiones a pedirlo, pero que no le daban la cita. En fin, esto es muy importante porque los amigos, los paisanos mexicanos que viven en Estados Unidos, si tienen el INE vigente, pueden firmar también desde acá. Pueden firmar por los aspirantes a candidato a la presidencia de México para las elecciones del 2 de junio del 2024. Muy importante. Hay muchas personas que quieren firmar, pero no tienen el INE o no tienen el pasaporte mexicano. Incluso nacieron acá, en Estados Unidos, pero son hijos de padres mexicanos. Ellos pueden sacar la doble ciudadanía. Ellos pueden ir al consulado, ellos pueden, sí, así como lo escuchan, pueden ir al consulado con sus papás, sacan el pasaporte mexicano y después con el pasaporte mexicano pueden sacar el INE, solicitan la credencial del INE y ya con el INE pueden firmar por el aspirante que ellos quieran apoyar. Es muy importante mandar este mensaje porque mucha gente no está enterada. Hablo de mexicanos. Ya sea mexicanos que viven aquí en Estados Unidos, que nacieron en México, o hijos de padres mexicanos, pero que pueden sacar su pasaporte. Lo que pasa es que no sabían que era importante sacarlo. Pensaban que con el pasaporte azul ya era suficiente. Y yo les decía, no, pueden ir al consulado. Mañana hagan la cita, saquen su pasaporte. ¿Cómo lo sacamos? Porque nacimos aquí. ¿Tu papá es mexicano? Sí, bueno, con eso. Lo puedes, creo que es hasta la segunda generación, no me hagan caso, investiguen, pero mínimo la primera generación pueden ir a sacar su pasaporte mexicano, todos los mexicanos o hijos de mexicanos, porque también hay mexicanos que ya lo perdieron el pasaporte, lo perdieron, se hicieron ciudadanos americanos y ya no lo han sacado. Muy importante sacar el pasaporte mexicano. Después, ¿qué sigue? Después sigue la credencial para votar el INE y ya con eso pueden firmar. Repito, le pueden dar su apoyo al aspirante que ustedes quieran apoyar. Yo les pido su firma con mucho cariño, con mucho cariño y de entrada gracias a los que ya firmaron, de verdad, muchísimas gracias. Me han mandado los screenshots por medio de las redes sociales donde ya viene la respuesta del INE que ha sido aceptada su firma. Y viene ahí mi nombre, gracias, gracias de todo corazón. Lo que queremos lograr es imposible lograrlo sin su ayuda, familia. Es imposible lograrlo sin su ayuda. Esto es un trabajo de equipo, esto es un movimiento muy importante, un movimiento de personas que están cansadas de los partidos políticos, cansados de los mismos políticos de siempre, los mismos de siempre, prometiendo lo mismo de siempre, donde nos dicen que ya vamos a llegar. Ya estamos llegando, ya merito llegamos, pero en realidad vamos hacia atrás. En realidad vamos hacia atrás. Y no despacito hacia atrás, sino muy rápido hacia atrás. Ya estuvo suave, ¿no? Ya estuvo bueno. Es hora de cambiar, es hora de participar, es hora de unirnos. Juntos somos más fuertes y con esa fortaleza, repito y lo voy a repetir todos los días, con esa fortaleza vamos a poder construir. Vamos a poder construir el sueño mexicano donde el cielo es el límite. A volar alto como águilas reales que somos. Pero repito, esto es una tarea de todos. Es un trabajo titánico, nos falta mucho, vamos empezando, pero empezamos con el pie derecho.
Vamos muy bien, vamos muy bien. Entonces, amigos de TikTok, aquí están comentando, muchas gracias por sus comentarios, amigos de Facebook, de Instagram, gracias de verdad por su cariño, por su apoyo. Los que dicen gracias, te vamos a apoyar, estamos contigo. Los que no, también gracias. Los que critican, también gracias. Los que atacan, pues también gracias. Miren, el avión cuando va a despegar, despega con el viento en contra. Despega con el viento en contra. Así es que también todos los que vienen en contra, los que vienen a atacar, pues gracias porque eso nos va a ayudar a despegar. Entonces, porque a perro muerto no se le da patadas. Y vaya que nos están dando patadas, ¿eh? Por todos lados. Muchos, muchos ataques, pero yo creo que esa es una buena señal, ¿no? ¿No creen? Una muy buena señal. Hoy me llegaron no sé cuántos mensajes. No, no, no. De verdad que me puse triste porque hablo de gente inteligente, gente formada, gente que yo creía que eran pro vida. Yo creía, de verdad, que eran pro vida y me dicen, bájate, bájate, pero bájate ya. Vas a dividir el voto. Vas a dividir el voto. A ver, a ver, a ver. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. El país ya está dividido. El país ya estaba dividido. Yo lo único que hice fue levantar la mano. Quiero participar porque me lo permite la Constitución, me lo permite. Y quiero participar porque yo también estoy harto, porque yo también estoy cansado de ver a los mismos de siempre lastimar y violar a nuestro país por décadas. Ya estuvo suave. Es muy fácil señalar, es muy fácil criticar y estar juzgando y reportando y no hacemos nada. ¿Quieres cambiar a México? Cambia tú. Cambia tú, cambia tú, cambio yo, cambia México, cambias tú, cambia México. Pero hay que entrarle, hay que entrarle. Desde afuera, pues todo se ve muy bonito, ¿no? No, no, hay que entrarle con todo. Hay que estar dispuestos a dar la vida por lo que crees. Hay que involucrarse en proyectos trascendentales. Pero hay que entrarle con todo. No con granitos de arena. Con granitos de arena no vamos a transformar ni cambiar a México. Si queremos a México, si queremos la verdadera transformación de México, la verdadera transformación, no la de mentiritas, la verdadera, pues tenemos que entregar nuestra vida. Ahora, ¿por qué les digo que me puse triste? Porque gente que se dice ser pro vida, pues están dándole el apoyo a personas que apoyan el aborto. A ver. Pueden darle el apoyo a quien quieran, pues estamos en una, ¿no?, una democracia, pues de eso se trata. Cada quien propone y ya el pueblo dispone y el pueblo ya dice a dónde vamos, con quién vamos y por qué. Pero hay que ser congruentes, hay que ser congruentes. Si tú dices que eres pro vida y para ti lo más importante es proteger la vida de todos, pero hay que empezar por los más vulnerables, los más pequeñitos, los que no se pueden defender, los que no tienen voz, los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados. Si para ti es importante proteger la vida del no nacido, para que una vez que nazca, entonces sí pueda gozar de todos los derechos, pero no podemos no darle importancia al derecho fundamental, el más importante de todos los derechos, el derecho a nacer. Porque si no se nace, no se puede gozar de ningún otro derecho. Punto, así de claro. Tú me estás escuchando, me estás viendo porque ya naciste. Yo estoy aquí hablando porque ya nací. Es muy fácil decir, una vez que ya naciste, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Quién eres tú para decidir quién nace y quién no nace? Como tú ya la libraste, ya ves la luz del sol. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara se atreven a decir quién sí puede nacer y quién no puede nacer o quién no debe nacer? No, 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 no. Que nazcan todos. Que nazcan todos. Ahora, muchas veces a los provida se nos acusa de que a nosotros solamente nos importa la vida del no nacido, pero una vez que nace ya no nos importa.
damos la espalda y nos vamos por otro lado. No es cierto, no es cierto. Los verdaderos pro vida nos preocupamos por la vida de todos. Los niños en situación de calle, los adolescentes, los jóvenes que sufren de adicciones y están muriendo, destruyendo sus vidas y la de sus familias. La vida de los niños víctimas de trata para explotación sexual y tráfico de órganos nos preocupa la vida de ellos también. Por eso estamos ahí trabajando, haciendo algo. Ponte en sus zapatos, tratando de cambiar las leyes. De hecho, pasado mañana tenemos una reunión muy importante, familia, muy importante. Hemos estado trabajando en una iniciativa, en una propuesta de ley en Washington, en el Congreso de Estados Unidos, con el congresista Chris Smith, y con la Fundación Heritage Foundation, con Roger Severino. Llevamos ya varias semanas. De hecho, presenté esa iniciativa cuando mostramos la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, en el Capitolio. Ahí llevé la propuesta llamada Sound of Freedom Act. Ahora se llama Secure Act. Secure Act. ¿En qué consiste esta propuesta? Que más adelante la voy a subir. Ya va a ser la audiencia. Mañana es la conferencia de prensa y pasado mañana es la audiencia en el Congreso. Yo creo que va a ser muy fácil votarla. Es bipartidista. ¿Y de qué trata esta propuesta, esta iniciativa? Bueno, como bien saben, en el 2021 y 2022, casi 85 mil niños entraron por la frontera de México a Estados Unidos. Y en 30 días los repartieron, sin los debidos protocolos, sin la huella digital, sin el ADN, nada. Llegaban los niños todos latinoamericanos. Llegaban con un número de teléfono aquí, hablaban, a los dos días llegaban por ellos y solamente tu ID, tu identificación, perfecto, ok, bien, adelante, vámonos, el que sigue. Casi 85 mil niños fueron repartidos y no saben su paradero. Hoy no se sabe dónde están. Esos teléfonos ya no existen. ¿Dónde están? Bueno, pues nadie está haciendo nada, muy poca gente. Pero era para que el país entero, el mundo entero, estuviera gritándole a Estados Unidos, ¿dónde están esos niños? Bueno, pues cuando mostramos la película Sonido de Libertad en el Capitolio, el protocolo era simplemente llegar, saludar, presentar la película. Antes iba a haber una sesión de preguntas y respuestas y ya. Yo no le dije a nadie lo que iba a hacer, pero ya llevamos trabajando unos días. Y justo cuando iba a presentar la película, saqué la carpeta y le entregué esta iniciativa al representante, Speaker of the House, McCarthy. Y le dije, en el nombre de todos los niños mexicanos que son víctimas, de todos los niños que son víctimas de trata para explotación sexual, de todos los niños latinoamericanos que son víctimas de trata para explotación sexual, los niños que se perdieron, que no saben dónde están, en el nombre de sus familias, les ruego, les suplico que hagan algo antes de que sea demasiado tarde y encuentren a esos niños, y aquí está la iniciativa. La entregué, mañana es la conferencia de prensa, pasado mañana voy a estar en Washington, en la audiencia. Yo creo que se va a votar muy rápido y fácil. ¿Quién? A ver, ¿qué congresista va a decir? Yo no voy a votar para que encuentren a esos niños, no me interesa. Imagínense, si a alguien se le ocurre no votar, qué sospechoso, ¿no? Qué sospechoso. Bueno, pues de eso se trata, familia. La vida se trata de servir, de ayudar. No tienes que ser político para servir. Todos estamos llamados a servir. A ver, no va a llegar a México un salvador. No. México no necesita un salvador. Ya lo tenemos. Y ustedes saben quién es. México lo que necesita es que todo mundo cambie, que todos los mexicanos cambiemos, que todos los mexicanos soñemos en convertirnos en la mejor versión de nuestras personas, que todos los mexicanos luchemos para alcanzar nuestro máximo potencial y hacer de México un mejor lugar.
rescatar los valores elementales que hoy en día se están perdiendo en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes y en los adultos. Bueno, en general se están perdiendo. En los políticos ni se diga, no hay valores. Hay gente muy valiosa, sí, hay gente muy valiosa. No quiero generalizar, porque en todos lados hay de todo. Hay gente de vocación que quiere servir, sí la hay. Pero arriba, acá arriba, en la cúpula de la mafia, de los corruptos, no hay valores. No hay valores. Lo que sí saben hacer muy bien, pero muy bien, son profesionales, es en robar. Eso sí lo hacen muy bien. Roban y roban y roban, saquean, secuestran al país. No, ya. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave. Entonces, nada, familia. ¿Qué más les iba a contar? Además de lo de Washington, que es muy importante. Gracias a los que me defienden también en las redes sociales, porque saben la verdad. Y cuando ven que alguien miente, la prensa Pinocho. Quiero aclarar que cuando digo prensa Pinocho, no me refiero a toda la prensa. Porque después por ahí también se van. Se van por esa ruta. Eduardo dijo que toda la prensa es Pinocho. No, 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 no. Yo siempre he dicho que hay tres categorías. Tres categorías. La prensa Pinocho, que miente, le crece la nariz. Le crece la nariz y no se da cuenta. O si se da cuenta, ya no es consciente, ya perdió su esencia. Nunca es tarde para cambiar. Todo el mundo puede cambiar. Bueno, que levante, el que se sienta libre de culpa, que levante, ¿no? Que lance la primera piedra, perdón. El que se sienta libre de culpa, que lance la primera piedra. Entonces, bueno, todos pueden cambiar. Pero mientras no cambien, son prensa Pinocho. Prensa Pinocho. Primera categoría. Segunda categoría, prensa corrupta. Es la prensa que se vende al mejor postor. El que más le pague dice lo que le ordenen decir. Ahí no hay convicción, no hay nada, no hay moral, no hay valores, no hay verdad. Mentira, ¿verdad? Ahí los rige la tiranía del relativismo. La tiranía del relativismo. Todo es relativo. La única verdad es quien me pague más, yo me adapto. Prensa corrupta. Hay mucha, ¿eh? Mucha. Uf. Prensa Pinocho, prensa corrupta y la prensa profesional. La prensa que informa, que dice la verdad. La prensa que se preocupa por decir la verdad, que da la vida por la verdad. ¿Cuántos periodistas, cuántos reporteros han perdido su vida por decir la verdad? Investigación real. Yo con esa prensa me quito el sombrero, le doy la mano y hasta el fin. Hasta que la muerte nos separe. Doy la vida por la verdad. Esa prensa hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que apapacharla, hay que aplaudirles, hay que reconocerles su trabajo. Queremos más, muchos más de ellos. Prensa Pinocho fuera. Prensa corrupta, a la cárcel. A la cárcel la prensa corrupta. Son ladrones. Pues el que roba va a la cárcel, ¿no? Bueno, pues entonces, prensa corrupta, a la cárcel. Prensa profesional, abrazos, aplausos, reconocimiento total. Y les damos gracias. Gracias. Yo quiero trabajar con esa prensa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La prensa Pinocho también es muy peligrosa porque miente y su audiencia se cree esa mentira y después ellos empiezan a mentir, pero obviamente ellos no creen que están mintiendo. Ellos simplemente repiten lo que escucharon creyendo que es verdad. Muy peligroso, le destruye la reputación a alguien. ¿Se acuerdan de ese cuentito, esa historia que les conté hace mucho? Es muy bueno, se los voy a contar rápidamente y entramos al silencio de inmediato. Bueno, resulta que en un pueblito, ya muchos de ustedes conocen esta historia, pero la repito. En este pueblito había un tipo que se llamaba Juan. Le llamaban el Don Juan. Y era un tipo mujeriego. Muy mujeriego, no se le iba ninguna viva. Y ese tipo se reunía en la cantina con todos sus amigos a presumir
de todas las mujeres con la que él había tenido que ver. Y todos los amigos de él lo veían hacia arriba. Don Juan no se le va una viva. Y era famoso porque no se le iba una viva. Pero en ese pueblo había una que él no había tocado. Una. Esta mujer llamada, vamos a ponerle el nombre que... ¿Qué nombre le ponemos ahora? Le voy cambiando de nombre cada vez que cuento la historia. Vamos a ponerle ahora Luna. Bueno, pues Luna ya estaba comprometida con un extranjero y ya tenían fecha para casarse. Y en esta reunión que tuvieron los amigos de Juan en la cantina, le dicen a Juan, a ver Juan, pues sí serás el Don Juan de Don Juanes. Adelante, te aplaudimos, eres nuestro héroe. Pero con Luna no puedes. Con Luna no puedes. Y él dijo, no, bueno, Luna no me interesa, pero si quisiera, claro que puedo. Pues a ver, yo soy Juan, soy Don Juan, ustedes me conocen, no se me va una viva. Sí, pero con Luna es diferente, maestro. A ver, Luna está comprometida, se va a casar, con ella no puedes, está súper enamorada de su futuro esposo. No, que no, que sí, porque no puedes, que, apuesta, pues apuéstenle. Le llegaron por el ego, le apuestan y al día siguiente le va a llevar serenata a Don Juan a Luna y Luna no sale. Y al día siguiente serenata y flores y todo lo demás y nada, Luna no le hace caso. Después de un mes de intentar y de intentar y de intentar, no le hacen caso, pero él se queda callado, no le dice nada a nadie. Y llega el día límite, se reúnen todos en la cantina y bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿Se logró? Y llega Don Juan a decir, claro que sí, les voy a contar lo que pasó. Y se echa una mentirota, o Pinocho, Don Juan el Pinocho, ¿no? Pero una mentirota. Y pues cuenta cosas que no fueron ciertas. Y se empieza a regar el chisme. Don Juan se acostó con Luna, Don Juan se llevó a Luna y Don Juan y Don Juan y Luna y Don Juan y Luna y Don Juan y Luna y todo el pueblo se entera que Don Juan se había acostado con Luna. Y le llega a oídos del prometido. Y el tipo, súper triste con esa noticia, llega, rompe el compromiso, le quita el anillo y se va, enojadísimo, muerto de la tristeza. Y en ese entonces la gente moría de tristeza. Y Luna, pues, cae enferma, está en cama. Y unas horas antes de morir, manda llamar a Don Juan. Llega Don Juan todo apenado, se quita el sombrero. Ofrece una disculpa, Luna, perdón, es que, a ver, yo estaba tomado, no sabía lo que estaba haciendo. Tranquilo, tranquilo. Pídeme lo que quieras. Tráeme una cubeta llena de agua, por favor. ¿Cómo? Tráeme una cubeta llena de agua. Y Don Juan se va y a los minutos llega con la cubeta llena de agua. Aquí está la cubeta, ¿qué hago con ella? Luna, ¿qué hago con ella? Tírala en el suelo. ¿Cómo? Tírala, derrámala en el suelo. Pues Don Juan la derrama, tira el cubetazo de agua al suelo. ¿Y ahora qué hago, Luna? Ahora trata de regresar toda esa agua a la cubeta nuevamente. ¿Cómo? Sí, trata de regresar toda el agua que derramaste a la cubeta nuevamente. Y Don Juan se queda en silencio y le dice, eso es imposible, Luna, eso es imposible. Pues eso fue lo que hiciste con mi reputación. Y murió. Eso es lo que hace la prensa Pinocho cuando miente. Mata, destruye la reputación de otra persona. Muy mal, muy mal, muy mal. Mal por ellos, porque la otra persona al final del día tiene dos opciones, obviamente, la otra persona. O enojarse, indignarse, ponerse triste. O como el avión, vientos en contra y despega. O como las águilas reales, cuando el águila va volando y los cuervos se le trepan y empiezan a picotear el cuervo al águila,
El águila ni siquiera se molesta en voltear a ver quién está, quién la está molestando. El águila simplemente empieza a volar más alto y más alto y más alto hasta que ya no hay oxígeno de lo tan alto que está volando y el cuervo se desploma, se colapsa. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando la prensa Pinocho o cuando los Pinochos en general tratan de destruir la reputación de la otra persona, a volar más alto, familia, a volar más alto. Bueno, es una historia que quise contarles porque seguramente también ustedes han sido víctimas de alguna mentira, difamación. No hagan caso. No hagan caso. Adelante, adelante, adelante. Los perros ladran, señal de que vas cabalgando. Tú adelante enfocado, vuela más alto y deja que los demás hagan lo que quieran hacer con sus vidas. Tú enfocado y hacia adelante, enfocado y hacia adelante. Entonces, ayer les aclaré una cosa. Los que decían que Eduardo nació en México, sí, nació en Ciudad Mante, pero tiene la doble ciudadanía porque fue invitado por Donald Trump a trabajar como comisionado en esta nueva iniciativa de la Casa Blanca para la prosperidad hispana. Pues sí, hay una verdad de fondo, sí me invitaron, sí fui parte de esa comisión, un honor que me hayan invitado. Imagínense que te inviten a trabajar en la Casa Blanca cuando en ese entonces ya había terminado la película o no, a ver, pues estábamos todavía con el guión de Sonido de Libertad, estaba Alejandro Monteverde terminando el guión. Bueno, te invitan, pero fíjense nada más a qué me invitaron. Olvídense si les cae bien o no les cae bien el presidente, olvídense quién te invita. Pregúntense, ¿a qué lo invitaron? ¿A qué lo invitaron? ¿A trabajar en una comisión? Una comisión que se iba a encargar a buscar las mejores soluciones para ayudar a nuestra comunidad latina en Estados Unidos, la cual ustedes saben que la mayoría somos mexicanos. Imagínense la oportunidad, tomar decisiones, buscar soluciones para que nuestra comunidad hispana en Estados Unidos crezca. Desde mejores préstamos, bueno, una cantidad de cosas que íbamos a hacer no se logró porque, bueno, ya no se siguió con esa comisión. Obviamente sabemos por qué. Pero bueno, esa fue la invitación y mucha gente criticaba. ¿Cómo es posible que esté trabajando? Bueno, es que vamos. Nunca le vas a dar gusto a todo el mundo. Hagas lo que hagas, va a haber gente que reconozca, que vea la importancia de trabajar en una comisión que está diseñada a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, de los hispanos, de los latinos que viven en Estados Unidos. Bueno, entonces, como fui invitado a trabajar en esa comisión, entonces la gente piensa, debe tener la doble ciudadanía. Pues no, fue una excepción, por eso se tardaron muchísimo conmigo, precisamente porque no tenía yo la ciudadanía americana, se tardaron muchísimo. Y sin embargo, con todo y eso, me invitaron. Un honor, un honor. Decían, entonces, ¿por qué dijo que él iba a votar por Trump? Yo nunca dije que iba a votar por Trump. En ese entonces, siendo coherente, viendo las dos opciones que había, un candidato que apoya el aborto a los 9 meses y otro candidato que nos prometía elegir jueces pro vida para que desde la Suprema Corte de Justicia, la más importante del mundo, pudiera revocar la ley del aborto en los Estados Unidos, que había pasado en 1973. Imagínense, casi 50 años, donde más de 63 millones de bebés fueron asesinados, muchos de ellos mexicanos. Entonces había una oportunidad de oro, una persona que dice que va a defender la vida y que hace una promesa de campaña
de que en el momento que le toque elegir, presentar un juez en cada silla vacante. Fueron tres jueces, él prometió uno, fueron tres jueces los que el presidente Trump le regaló a la Suprema Corte de Justicia. Y gracias a esos tres jueces, casi en 50 años, por primera vez, fueron mayoría los que estaban a favor de la vida. Y gracias a eso se revocó la ley del aborto. Y gracias a eso millones de vidas han sido salvadas. Porque el impacto que tiene la Suprema Corte de Justicia en el mundo entero es enorme, enorme. También gracias a esa administración quitaron fondos que eran entregados a otros países para promover el aborto. Esos fondos los quitaron también. Muchas vidas fueron salvadas. Si haces la suma de todo ese trabajo que se hizo, fueron millones de vidas que fueron salvadas. Entonces, yo lo que hacía es simplemente hablar de estas cosas y en las entrevistas que hice, si tú puedes darle el voto a una persona que defiende la vida, dáselo. Pero es que en esta otra cosa no estoy de acuerdo. Bueno, en todo lo demás que no estemos de acuerdo, podemos construir después, podemos cambiar cosas. Lo que no se puede cambiar es un bebé que fue asesinado por medio del aborto, no lo puedes regresar. Entonces, primero los primeros, insisto, si lo más importante no va a ser salvar la vida del no nacido, ¿qué importa lo demás? Todo lo demás tiene solución. Pero primero hay que nacer y ya entre nacidos nos arreglamos, pero primero hay que nacer. Insisto, 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 primero hay que nacer, defendamos la vida. No se puede construir un edificio en arena, en roca, y la vida es la roca. Bueno, entonces seguimos. No soy ciudadano americano, repito. Una vez más, así es que dejen de mentir los que están mintiendo. No tengo doble ciudadanía. Si doble ciudadanía significa haber nacido en Mante, Tamaulipas y ahora vivir en Ciudad de México, bueno, pues entonces digan lo que digan. En ese caso sería triple ciudadanía, ¿no? Nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, crecí en Jicotenca, Tamaulipas y ahora vivo en Ciudad de México. Entonces, tres ciudadanías, ¿no? Una sola, soy mexicano. Una sola. Hoy también siguen llegando mensajes. Vas a dividir el voto. Sí, vine a dividir ya para que no me estén molestando. Por más que les digo, no, vengo a sumar, vengo a la unidad, vengo a juntar a todas las personas que creemos en la vida, en la familia tradicional. Todo niño merece tener un papá y una mamá. Creemos también que a los niños no se les debe adoctrinar en las escuelas y menos con estos textos, libros de textos pornográficos. No, los padres tienen ese derecho a educar a sus hijos, no papá gobierno. ¿Cuál papá gobierno y qué nada? Los padres son los padres, no el gobierno. El gobierno es un facilitador nada más. Además hay un gobierno demasiado grande en México, tiene que ser mucho más chico. Y es una pirámide. El presidente piensa que está arriba y abajo está el pueblo. Oh, se siente rey. El presidente, los presidentes en México se sienten reyes. Repito, los presidentes en México se sienten reyes. Están hasta arriba. No, es al revés. Es así. Abajo está el presidente como un servidor, como un empleado de todos. Es un empleado de un país, no es rey, es un servidor. Es un servidor. Una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Ya basta de esa especie de monarquía política. Ya basta. Repito, la gran mayoría absoluta del pueblo mexicano quiere un abordaje diferente, quiere una opción diferente, quiere algo diferente. Y yo estuve simplemente viendo qué opciones había, qué opciones había.
si hubiera salido una persona defensora de la vida, de la familia, de los valores tradicionales, de nuestra cultura, un servidor de adeveras, bueno, para mí hubiera sido increíble apoyarlo. Me quedo haciendo películas, utilizando el arte para apoyar a personas que están dispuestas a dar la vida por su país, combinando política, arte, ética, valores al servicio de las naciones en México y en el mundo entero, porque las películas vuelan por todos lados. Vean lo que está pasando con Sonido de Libertad, sigue volando muy alto. Y vienen más noticias increíbles que más adelante se las van a leer por todos lados, ¿no? De lo que está pasando con esta película en el mundo entero. Increíble lo que viene. Increíble, una película hecha por mexicanos, que está salvando vidas, que está creando conciencia, que está tocando corazones, que está cambiando la historia del mundo en relación al tema de, el tráfico de niños. Bueno, lo que va a pasar en Washington mañana y pasado mañana es histórico, histórico. Entonces, familia, vamos a seguir adelante trabajando juntos, unidos, pero no vengo a dividir lo que ya está dividido. Más bien, vengo a aclarar, a reafirmar las confusiones que hay. Pero la división ya está. El bien y el mal. La luz y la oscuridad. La protección de la familia y la destrucción de la familia. Eso ya está dividido. Lo que pasa es que está todo confuso. Hay mucha gente que ya no sabe lo que está bien, lo que está mal. Hay mucha confusión. Hay mucha gente buena confundida. En ese sentido, sí, sí vengo a dividir lo que ya está dividido. Simplemente le metemos luz a lo que ya está dividido. A lo que ya está dividido, repito, sí, en ese sentido sí vengo a dividir. Entre la cultura de muerte y la cultura de vida. Luz, oscuridad. Verdad, mentira. Paz, seguridad, violencia, inseguridad. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Porque es muy obvio. Las opciones que hay son muy obvias. El voto no debe ser emocional. No se vayan por las emociones. Si te caigo bien, si te caigo mal. Eso es lo que menos importa, de verdad. Eso es lo que menos importa. Los valores. ¿Cuáles son los valores de cada persona que quiere ser presidente de México? ¿Cuáles son los valores? Porque lo que sale de tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Y donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Cuáles son los valores? Hagan las preguntas. ¿Estás a favor de defender la vida de la mamá y de su hijo? Vean, en el caso de una violación, hoy lo hablé con una persona. ¿Y qué pasa? Y la misma pregunta de siempre. ¿Y qué pasa con una persona, una jovencita, que sufre la tragedia de una violación y queda embarazada? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con su bebé? Y te preguntan todo menos la pregunta más importante. ¿Y qué pasa con el violador? Anda libre, haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, a quien van a castigar es al inocente, al bebé. Él no cometió ningún crimen y le dan la pena de muerte en México. Cuando dicen que si hay pena de muerte en México, todo el mundo dice que no, no, si hay pena de muerte en México. Están matando a bebés inocentes. ¿Y cuál fue su delito? Haber sido concebido. Ese fue el crimen, fue el delito. Por haber sido concebido, la pena de muerte. Ya si quieren matar a alguien, ya si de verdad quieren matar a alguien, bueno, pues empiecen con el violador. Que sea el violador, él es el único criminal aquí. Hay dos víctimas inocentes, la mamá y su hijo. Y el violador, nadie lo menciona. Se va. No, muy mal. Y así se va a castigar a alguien, que se castiga al violador, el que cometió el crimen, el delito. Al bebé inocente,
hay que protegerlo. A la mamá igual, que no le falte nada a la mamá. Ninguna mujer abandonada, ninguna mujer dejada, descartada, no. Lo más bello que México tiene, que el mundo tiene, son las mujeres. Es lo más bello que hay en el planeta. Nuestras mamás, hombres, hijos, demos la vida por nuestras mamás. Es lo más sagrado, es el tesoro de una nación, porque una nación se gesta en los vientres de sus mamás. Cuando me dicen que si estoy a favor de la mujer, que si los derechos de la mujer, a ver, yo crecí rodeado de mujeres. Lo más bello que hay en mi vida son mujeres que me han educado, que me han acompañado. Mi madre, mis abuelitas, tengo 3 hermanas, primas, tías. Crecí rodeado de mujeres. Mujeres brillantes, mujeres inteligentes, hermosas, sabias. ¿Cómo no voy a estar a favor de los derechos reales de las mujeres? No las mentiras, no la manipulación, la falsa información. No existe el derecho de una mujer a matar a su bebé. Eso es una tontería. Pero lo empujan. Organismos internacionales empujan esas mentiras y contratan a los mejores directores de marketing, narrativa, lingüística, y te empiezan a crear. Y empiezan a decir cosas como estas, por ejemplo. A ver, ¿cómo puedo decir yo que soy aborto pero que se escuche bonito? Así es como le hacen, ¿eh? Yo he estado en esas reuniones antes de mi cambio. Y así empiezan. ¿Cómo puedo decir que soy pro-aborto, pero sin que se escuche feo? Que se escuche bonito y que sea atractivo y que yo pueda convencer a alguien. Ahí les va, la primera. Tienes que decir lo siguiente. Yo soy pro-vida. Yo soy pro-vida. Pero ¿quién soy yo para decirle a una jovencita que en la sierra fue abusada por sus hermanos y la golpearon y quedó embarazada? ¿Quién soy yo para decirle qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo? ¿Quién soy yo para decirle a esa jovencita lastimada qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo? Esa difícil decisión. Y te lo digo lleno de compasión y de misericordia. Esa difícil decisión la tiene que tomar con sus papás, con sus directores espirituales. Y hay que respetar ese derecho. Y es por eso que yo, siendo provida, protejo también el derecho a decidir de una mujer. Así es como dicen, así es como le hacen. Qué bárbaros, ¿no? Qué astutos son. Y más de uno caen. No tienen una idea cuántas personas se me han acercado a decirme: oye, es que no, yo lo escuché, dijo que era provida, pero que simplemente no está a favor de la penalización del aborto de una jovencita en la sierra. Y siempre te ponen en la sierra una niña ya perdida en medio de la nada y te buscan un caso trágico para tocar tu corazón. Y claro que te tocan el corazón, pero es pura manipulación, es un disfraz todo, es una mentira. Todo para decir que están a favor del aborto. Eso es lo que es. El aborto es un crimen, es un asesinato, punto. Por más que me lo digas como me lo quieras decir, el aborto es un crimen. Y yo no quiero que nadie muera, menos gente inocente, menos bebés. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con este rincón en silencio. Vamos a guardar silencio por los niños en situación de calle. Vamos a guardar silencio por los niños víctimas de trata para explotación sexual. Vamos a guardar silencio por los que sufren de adicción y están muriendo, para que reciban por medio de este silencio y estos buenos deseos que todos aquí en conjunto vamos a enviar, para que reciba la fortaleza de un búfalo. Vamos a guardar silencio por las mujeres maltratadas, abandonadas.
Vamos a guardar silencio por los que perdieron su trabajo. Vamos a guardar silencio por los que han sido violentados. Hay una inseguridad tremenda, tremenda. Tenemos que acabar con eso. Vamos a guardar silencio por esta inseguridad para que se convierta en seguridad. México necesita seguridad, protección, cuidado. Vamos a guardar silencio por los enfermos, por los que no tienen para un tratamiento adecuado. Vamos a guardar silencio por los que viven en asilos y están muriendo porque ni su propia familia los va a visitar. Ponte sus zapatos. Vamos a guardar silencio por ellos, por nuestros abuelitos, por todas las familias de México, por todos los jóvenes de México, por todos los niños de México, por todos los estudiantes, por los maestros, por los doctores, por los bomberos, por los policías, por el ejército. Vamos a guardar silencio por ellos. Vamos a guardar silencio por México, deseándole una profunda paz a México y a todas las familias mexicanas. Un segundo, que el silencio es un lenguaje muy poderoso, como bien lo saben. El silencio es un lenguaje muy poderoso, donde nos comunicamos de corazón a corazón, mente, alma y corazón, unidos. Somos más fuertes y con esa fortaleza, repito, vamos a construir un gran sueño, el sueño mexicano. El cielo es el límite. Ánimo, familia, ánimo. ¿Estamos listos? Un silencio que incomoda a muchos, pero a nosotros nos llena de paz, de mucha paz.
Un silencio más, familia, un silencio más por México. Demos gracias a cada uno de los que se conectaron. Gracias, gracias, gracias por ser parte de este movimiento de silencio por México. Un silencio profundo, un silencio de reflexión, un silencio de amor, un silencio de cariño, un silencio de afecto, un silencio de abrazos, un silencio de protección, un silencio que va más allá, que llega al corazón, al alma y a la mente. Los quiero mucho, familia. Nos vemos mañana, Dios mediante. ¡Ánimo! ¡Que viva México! ¡Que viva! TikTok, nos vamos a comerciales y nos vemos mañana. Buenas noches. Que sueñen en silencio. Ahora nos despedimos de Instagram. Ánimo, que sueñen en silencio. Los quiero mucho, gracias. Y nuevamente, gracias por sus firmas. Vamos a mandar una señal grande a los que no creen, a los que no creen en nuestro proyecto, los que creen que somos unos improvisados y venimos aquí a dividir y no sabemos lo que estamos haciendo. Vamos a mandar una señal en grande. Tu firma hace la diferencia. Tu firma hace la diferencia. Baja la aplicación del INE. Firma. Más adelante vamos a hacer unos videos explicando paso por paso qué es lo que tienes que hacer para las personas que no saben, porque me preguntan muchos, ¿cómo le hago para firmar? Bueno, más detalles más adelante. Los que ya saben, gracias. Los que ya están trabajando para ayudar a otros a firmar, muchísimas gracias de corazón. Con sus firmas, juntos haremos la diferencia. Buenas noches. Ánimo. Familia de Facebook, nos despedimos.